this night, you will die this way. Esta noche es la noche, y va a volver a suceder una y otra vez. Tiene que pasar. Leí el guión y decidí que era un personaje que nunca antes había visto, así que, pues, decidí hacerlo. Me llamo Dexter, Dexter Morgan. La gente finge muchas de las interacciones humanas, pero creo que yo las finjo todas. Cuando leí el primer guión, pensé que era el mejor guión de televisión que había leído. Dexter realmente se sale de lo común. Sabíamos que teníamos algo especial. Un personaje como Dexter jamás había existido. No puedo imaginar cómo la gente se familiariza con un asesino serial. Es por eso que no soy productora, soy actriz. ¡Esto es único! Estaba emocionado. Sentí como si pudiéramos encontrar el mejor tono y funcionó. Dexter, de verdad que me das escalofríos. Sí, lo sé, lamento eso. Filmando el piloto tardamos 13 días, todos en una locación de Miami, y pensé que todos dibujarían su experiencia estando ahí, ya que esa es la temática del show. Incluso más que el sentido de diversión. Es probable que sea verdad. Cuando conocí a Dexter en el episodio piloto, él es completamente compartimentado. Dex disfruta la vida sin complicaciones, y eso es muy gratificante para él. La historia del show es ver a Dexter tratar de manejar la conducta psicópata en su interior. ¡Abre los ojos y mira lo que hiciste! Él intenta desenvolverse como ser humano. ¿Qué te parece si salimos? Solo estoy terminando un pequeño proyecto, pero puedo llamarte después. En descripciones de otras personas, creían que era rico. Y yo les decía, hace esto en el show, es un asesino serial. Y solo agachaban la cabeza y me decían, wow, suerte con eso. Y comenzó la diversión.